El día de ayer, agentes de la comisaría número 101 del barrio San Miguel de Camuretán lograron poner tras las rejas a un hombre buscado por un supuesto hecho de homicidio doloso. Es así, el día de ayer se procedió a la detención, en este caso del ciudadano Alfredo Ramón Luna González, un vecino de nuestro barrio, quien hace aproximadamente un mes había conseguido, a través de oficios judiciales, la prisión preventiva con arresto domiciliario con ciertos privilegios para deambular de 6 a 18 horas de los días hábiles. En este caso, después de casi 30 días, se volvió a revocar dicha medida, decretando nuevamente su captura correspondiente. Así se logró la detención del mismo acá en la oficina de guardia, ya que el mismo se presentó. ¿El mismo vino aquí entonces? Sí, él mismo se presentó para saber la situación, en qué situación se encontraba, encontrándose con la sorpresa de que ya se le había revocado las medidas. Es decir, entonces, de que efectivamente él también se estaba sometiendo de alguna forma a estos procesos. Es así, él ya estuvo en el Cerezo cierto lapso de tiempo, de ahí volvió a salir, y es la segunda vez que está, según comentó, es la segunda vez que le está sucediendo dicho acontecimiento, que vuelve a salir y después se le revoca a través de sus medidas. El mismo ya se encuentra nuevamente recluido en el penal de Itapúa.